por el antiguo camino que unía Pachacamac, el santuario de Pachacamac, con Jauja, con la capital de los Sauzas. Queremos invitarlos a que nos acompañen en esta hermosa aventura con mi amigo Xavier, Bruno, quien habla, y Giancarlo en la filmación. Vamos a caminar aproximadamente 3 días hasta llegar al pueblo de Vilca, recorriendo el sector de este camino, que en verdad es un camino pre-inca. Es un camino conocido en este sector como Escalera Yo. Es un camino anterior al Imperio Inca. Según los estudios, según lo que se presume, debe haber sido construido por el Imperio Huari. Esto es hace aproximadamente unos 1200 a 1300 años. Ahora nosotros vamos a recorrerlo, vamos a revivir lo que hacían nuestros antepasados, bueno, ni tan antepasados de repente, llevando las cargas y haciendo el gran comercio que había entre la costa, la sierra y la selva. Así que, acompáñenos. Qué lindo programa. Cuéntanos, ¿qué te parece esta experiencia de viaje, Xavier? Bueno, seguramente fascinante, ¿no? Fascinante por los paisajes, fascinante por la conexión con la historia, con la historia profunda del Perú. Historia profunda, a veces tan profunda que parece sepultada, ¿no? No, en el sentido de que sí. A veces parece que hasta muchos peruanos no la conocen, ¿no? Entonces, qué bueno tener esa oportunidad de, o sea, no sé cómo se dice en castellano, o sea, de sepultarla, ¿no? O sea, de hacerla... Desenterrar nuestros... los valores que deberían darle identidad a nuestra nacionalidad, que es esto, que son este camino, ¿no? No solamente es Machu Picchu, no solo puede ser Machu Picchu. Sí, y además, bueno, o sea, tú te refieres a tu nacionalidad, pero, o sea, creo que es algo que al mismo tiempo une a la humanidad, sí, también, ¿no? ¿No? Claro, sí, en verdad estos caminos, los caminos reales incaicos, son considerados sistemas de caminos tan importantes y majestuosos como los del Imperio Romano. Sí. Así que tampoco es como para decir, bueno, es un caminito de una pequeña cultura, ¿no? Son caminos muy importantes y que espero de repente en un futuro sean de repente promocionados, pero siempre de una manera sostenible y sustentable, ¿no? O sea, manteniendo el lugar, conservando el ecosistema y sobre todo beneficiando a las personas que viven aquí. Exacto. Mira, un privilegio. Pero un privilegio que se paga, ¿no? Porque los verdaderos privilegios tienen que pagarse, tienen un precio. Y en este caso, pues es sufrir un poco. Con una caminata que empieza a 4800 metros de altura, sin aclimatación previa. Entonces, eso te afecta un poco. Pero al mismo tiempo, sabes que pues, lo vas a disfrutar y que vas a tener tu recompensa, y aquí la tenemos, ¿no? Y de nuevo, pues, la naturaleza y la historia, y además, algo que a mí me encanta al caminar, es que tienes tiempo para todo. Ya no hay nadie o nada que te pueda contaminar la mente. Entonces, pues, dedicar el tiempo a conversar con los amigos con los cuales estás caminando, sencillamente a disfrutar del paisaje, y eso es otro gran privilegio, sobre todo en el mundo actual, ¿no? En donde hay constantes perturbaciones, digamos. Y por eso vale la pena. Y por eso vale realmente la pena. Mejorada por los incas cuando arribaron acá
unos 70 años antes que los españoles. Ahora vamos a seguir para ingresar al sector volteando la esquina del famoso Escalera York. ¡Vamos! Al ídolo de Pariacaca. Como está nublado no se puede ver, pero detrás de este ídolo, exactamente en esta misma dirección, está el Gran Apu Pariacaca. Estamos en pleno Escalera York, bajando una escalera, valga la redundancia, de aproximadamente entre 1500 a 2000 peldaños. Nos creerán idólatras, pero estamos muy emocionados por haber encontrado el ídolo, y siendo ya muy oscuro y habiendo tantas piedras acá muy similares en forma y también en... Vamos a tomarle una foto al ídolo para que quede... Que representa entonces la representa forma... Representa a Pariacaca, pero también representa la dualidad del mundo andino. Buenos días, Perú, entre montañas. Yo me llamo Ucharima Mendoza Ronald. Frank Poma Caizabana. Miguel Poma Caizabana. Eulogio Sores Cangalaya. El otro. Adrián Barzola Lanzano. Magali Poma Flores. Amigos, muy buenos días. Buenos días. Hemos amanecido en un hermoso paraje, un hermoso rincón, ubicado muy cerca al milenario Capacñam, al milenario Camino Inca, que atraviesa el Nevado Pariacaca y lo une con el litoral en las costas del Perú. Y el día de hoy, incluso la noche pasada, nos ha acogido estos grandes amigos comuneros, pues, de la zona de Tanta, quienes tienen, según nos cuentan, una importante obra a su cargo, de manera que van a poder muy pronto alojar turistas por esta zona. Ya veremos de qué se trata. Camino Inca, ¿no? La escalera, quisiera que vengan turistas, ¿no? Después invitamos a los turistas para que visitan, para que vienen. Estamos haciendo refugio para que alojamiento para los turistas. El señor Frank Poma, que es el maestro que está construyendo el refugio del cual nos estaba hablando, nos decía, ¿no?, de que pues aquí son parajes muy bonitos y que entonces dentro de muy poco los turistas, los excursionistas, tendrán la posibilidad de hospedarse en este refugio. Lo único que quisiera decir es que nosotros tuvimos la suerte de beneficiar y de disfrutar de la hospitalidad de estas personas, y podemos asegurar de que los turistas que vengan acá van a ser recibidos de manera muy cálida. Y ojalá, ¿no?, ojalá esto permita que hayan más personas que disfruten de estos lugares tan, tan bonitos.